Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Estoy emocionada porque tenía tiempo que no grababa un video así donde yo podía hablar con ustedes, ustedes hablaban conmigo y así. Sí, es que tenía tiempo, ¿verdad? Iba a hacer un video de compras. No compré muchas cosas porque realmente pues estoy, como quien dice, ahorrando la plata para cosas más necesarias o muy necesarias, ¿verdad? Porque es que todo en mi país está sumamente costoso, así que compro cosas que realmente necesito y guardo lo demás para emergencias. Yo creo que así estamos todos los venezolanos. Y bueno, pero como compré algunas cositas y no quería como acumularlas y todo esto, pues dije, voy a hacer el video de las compras del mes de septiembre. Entonces, bueno, si quieres ver cuáles son mis compras del mes de septiembre, pues sigue mirando este video. Bueno, y se me terminó mi base de favorita que pues yo la amo, la adoro porque es tan fácil de aplicar, me queda bien. Sobre todo la parte de que es fácil de aplicar, porque yo tengo bases que a mí me quedan bien, que me gustan, pero hay que trabajarlas bastante, pulirlas, etcétera. En cambio, con esta es como una base de diario. Yo sé que yo me la coloco y sé que voy a quedar bien, ponga como me la ponga con las manos, con la brocha, con lo que sea. Y es esta de Revlon, la Ash Defining. Bueno, no sé si se pronuncia así. Yo la compro en el tono 40, medium beige. La compró una muchacha por Mercado Libre y me pareció que tenía buen precio, me salió en 5.500 bolívares y está selladita y todo, entonces buenísimo. Ya repuse mi base porque esa yo la primera que compré la compré en Farmatodo, pero ya no la he visto más, así que bueno, la compré en Mercado Libre. Lo otro que me compré fue un polvo en el tono porcelana, un polvo suelto de estos de Balmy, de estos de la tapita negra, porque quiero hacerme el baking con ese tono que es bien clarito. Entonces, bueno, cuando lo abra y lo muestre, a lo mejor les hago un video o no sé, de repente maquillándome les para que ustedes vean cómo se ve en mi rostro haciéndome el baking con ese color clarito, o por Snapchat, si no tienes Snapchat. Bueno, voy a tratar de hacerlo por aquí por YouTube porque yo sé que mucha gente no tiene Snapchat. Lo otro que me compré fue delineador de Adoro. Me costó 950 bolívares. Pero, por supuesto, ahorita lo cargo puesto. Pero no sé si son ideas mías, pero como a las 2-3 horas se pone como más clarito, como gris claro. Sin embargo, él está allí, pero no tiene esa potencia de color. No sé si fue que la fórmula la desmejoraron, porque yo tenía entendido que esto es una maravilla, este delineador. Eso sí, es una maravilla para aplicarlo. O sea, porque él tiene, ya se los voy a mostrar, esta puntita que ven allí, ¿verdad? Eso tiene el líquido o tiene el delineador hasta la punta, hasta lo último. Y es tan fácil de aplicar, ¿verdad? De verdad, verdad que me gusta mucho. Pero lo único que veo que como que la fórmula, como que no es muy buena la fórmula. Me regalaron, esto fue un regalo de Paola. Saben que Paola, que ella estuvo aquí, ella es de España, estuvo aquí. Hay un video, se los voy a dejar por aquí, si no conocen a Paola, donde salimos las dos. Ella me regaló este gel. Bueno, es como un gel, una crema, es una crema hidratante de noche de esta marca de Siaja. Ya la probé, por eso digo que es como gel más que crema, y me encanta porque se absorbe rapidito, queda la cara súper suave, la siento hidratada. Bueno, y también en el mes de septiembre fuimos al mercado de los Guajiros. ¿Ustedes se acuerdan un video de compras donde yo mostré unas partes de abajo, unas partes de abajo de traje de baño que me habían costado súper baratas? Me fui directo allá porque yo iba con meta a comprar más partes de traje de baño de abajo porque estaban muy baratas, a ver si habían, y no había nada. El señor me dijo que se los habían llevado todos, un solo cliente se llevó todos los trajes de baño, y eran rumas de traje de baño, no lo puedo creer. Bueno, en fin, lo cierto del caso es que me dijo que tenían una promoción en la tienda, que cada pieza de cualquiera de lo que estaba allí me costaba 6.000 bolívares. Si me llevaba 6 piezas, me quedaba cada pieza en 5.000 bolívares, y aparte me regalaba una pieza adicional. O sea, estamos hablando de 7 piezas por 30.000 bolívares, 4.000 bolívares cada pieza. Yo dije, no vale, vamos a aprovechar eso. Yo le dije a mi esposo, y hasta mi esposo también escogió unas cosas y lo mejor fue que terminó pagando él. Así que eso fue lo mejor de todo este cuento. Bueno, me compré esta blusa así, que es como básica, es de esta marca Route 66, y ella es así por delante con ese bolsillito así estampado, y por detrás tiene el mismo estampado del bolsillito, ¿ven? Miren qué bonita es, básica, de manga, así como para diario. Ya me la estrené, esa también. De las cuatro cosas que compré, tres ya me los estrené. Me compré también esta blusita que es así como básica, de rayitas,
De esta marca era casi que todo lo que tenían en la tienda. Attention. Sí, Attention. Y bueno, tiene este bolsillito. Tiene este bolsillito y es súper fresca y me encanta. Lo otro que compré, y de verdad que esto me parece una ganga, porque un pantalón de mi talla, yo soy 18 de pantalón. Que es una talla plus, me sale aquí fácil, fácil, en menos de 15 mil bolívares no voy a conseguir un pantalón de mi talla en este momento en el país. Entonces, imagínense, conseguir un pantalón por 4 mil bolívares y de paso con una calidad de verdad, porque esta tela se ve, es bastante gruesa, es de bota delgada, angosta. Y también es de esta marca Attention. Este dice talla 16, pero ustedes saben que las tallas americanas son grandes, entonces 16 es como un 18 venezolano, más o menos. Y me encanta, y es así como, tenía como esta formita aquí como arrugadita, y me encanta el color, y bueno, y me encantó el precio sobre todo. O sea, lo que es 4 dólares un pantalón. Bueno, y habían vestidos también. Y yo me compré este vestido, que también es de esa marca, creo, sí, ¿ves? Attention. ¿Ves? Este es lo único que tiene la etiqueta porque no me lo estrené, que Nada. marcaba en rebaja 11.49. Costaba 22, lo rebajaron a la mitad y bueno, y yo lo terminé comprando en 4.000. Este es talla L y es un vestido así fresco, así como para un domingo. Tiene su cinturoncito, tiene las manguitas así abiertas y me encanta cómo me queda. Como les digo, allí habían vestidos, hasta vestidos más o menos formales en 4.000 bolívares, y pero eso sí, o sea, lo que pasa es que las tallas son como medio locas. No es que, ay, ese vestido lo vi en todas las tallas, no. Ese vestido lo vi en esa talla y más grande. Y que es talla L y XL. Había unos vestidos que, por ejemplo, solamente había XS. Pura, o sea, yo creo que las tallas que son más comunes no había mucho. Que si es ML, no había mucha variedad. Y les voy a decir dónde está esa tienda, que creo que yo se los dije en el video pasado. Eso es en el Mercado de los Guajiros en Valencia. Esa es una tienda que está por fuera del Mercado de los Guajiros. Porque ustedes saben que el Mercado de los Guajiros es como una cuadra, ¿verdad? Es como una manzana, ¿verdad? Y por fuera también hay tiendas. Bueno, esa es una tienda que está en toda una esquina, donde, la misma calle donde está el Palacio de Bloomer, que allá hay tres Palacios de Bloomer. Bueno, esa calle, en esa esquina, allí está esa tienda. Bueno, y caminando por allí, allí hay puros, esas tiendas son más que todo de mayoristas. Y un mayorista estaba, no sé por qué, bueno, a veces hace, le di sin querer a la cámara, disculpen. Le di con el pie, que estoy con el trípode aquí y le di con el pie. Bueno. Que continuando, que yo hablo con un perico. Bueno, ahí mismo, a media cuadra, y esa cuadra es puros mayoristas, venden pura ropa al mayor, pero a veces sacan ropa. Y hay un señor que había sacado, pero no sé cuánto ropa, ruma, una ruma de ropa, y lo estaba rematando todo a 2.000 bolívares. Y me compré dos cosas, por supuesto, allí, de tanto escoger, porque habían unas cosas que no eran muy bonitas, pero bueno, me escogí esta blusa que supuestamente dice que es hecha en India y tiene las manguitas así bien bonitas, así como de encaje, así como para diario, es color gris. Y me compré también esta que es así como chinita. Ella tiene como el cuello. Ella es así, como cuello de tortuga, pero no llega a ser cuello de tortuga porque uno se la baja así, ¿verdad? Y queda aquí así. Y tiene esta cinta aquí, que no sé si se la voy a quitar o no, pero es como un adorno que ella tiene allí. A lo mejor se la quite. No sé todavía, aunque se ve también bonita así, ¿verdad? Se ve una camisa distinta y tiene estos colores que ahorita se están usando así con flores y eso. Y bueno. Sí. Bueno, y esas fueron todas mis compras. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que a ustedes les encanta curiosear en mis compras. Fueron poquitas, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Les recuerdo que si es primera vez que te pasas por aquí, que tengo redes sociales, entonces soy Mayela Eve, que abajo hay un botoncito que dice suscríbete por si me quieres seguir. Y que, bueno, sí, eso es todo. Que me llamo Mayela, que estoy en Venezuela, vivo en Maracay, Venezuela, y no me queda más nada que decirles que nos vemos hasta un próximo video. Bye.